Fa pocs dies vam poder veure la final del programa de televisió La Voz Kids, en què participava i a més va ser una de les finalistes Carmen Pendones, santcoatenca de tan sols 14 anys. I per explicar-vos com va viure aquesta experiència i també aquesta final, avui a Contraportada ens acompanya la protagonista. Benvinguda, Carmen. Hola, moltes gràcies per invitar-me a estar aquí. Carmen, tot un honor, no? Perquè moltíssimes persones et van poder veure en aquesta final, però com la vas viure tu? Yo, bueno, con mucha emoción y, bueno, tratando de hacer lo mejor que pude y pase lo que pase, es todo un sueño hecho realidad. Perquè, clar, jo t'imagino a tu en aquell escenari, sabent que tantes persones t'estan veient en una final, t'havies d'estar nerviosa mínim, no? Bueno, yo controlo mis nervios, pero dentro estaba muy nerviosa, mi corazón casi se salía de mi pecho. Però, bueno, lo viví muy bien. I què us dèieu entre els companys? Perquè éreu quatre finalistes, oi que sí? Sí, éramos seis. Sis. Sí. Què us dèieu entre vosaltres abans de començar, perquè clar? Bueno, porque yo competía contra uno solo, porque era el de mi equipo. Y yo le deseaba suerte y él a mí. Y éramos, bueno, siempre estamos juntos en el hotel y éramos muy amigos y seguimos siéndolo. Per tant, ja no solament sortint al programa de televisió, sinó també a tota aquesta experiència d'anar a Madrid, no?, a gravar tots aquests programes. Com has viscut tu, en general, a La Voz Kids? Bueno, no sé, es que yo nunca he estado en televisión y me hizo mucha ilusión poder estar con unos artistazos como Manuel, Rosario y Bisbal, y cuando los vi fue en plan... No sé, no me lo podía creer. I són simpàtics, no? Són tots molt simpàtics. I per què vas decidir participar en aquest programa de televisió? Porque mi padre, el año pasado, bueno, mi padre y yo y toda mi familia, vimos todo el programa porque nos lo recomendaron y yo dije, yo quiero participar en este programa, ya que tengo muchas posibilidades de poder pasar. Y mi padre dijo, pues está a punto y yo pues, estaba muy feliz porque... No sé. I com vas viure la Voz Kids, la primera part, són aquelles audiciones a ciegues, no?, que li diuen que tu cantes i els coaches estan donant-te l'esquena, no? Sí. Aquella primera actuació, com va ser, Carmen? Bueno, yo estaba muy nerviosa en principio porque no tenía idea que se me podían girar los tres. No me lo imaginaba y cuando estaba ahí estaba súper nerviosa, aunque no parece. Y cuando vi que se giraron los tres, pues casi paro de cantar, pero dije, no, yo sigo. Y bueno, me sorprendió mucho. Perquè clar, una reacció potser molt natural seria allò, parar, començar a plorar, no?, a cridar i sí. Tot això. Llavors t'has de contenir, no? Sí, bueno, yo, la verdad es que iba a parar, pero dije, no, porque la parte que más explotaba era el final, entonces no quería parar. No volies parar, no? I t'esperaves que giressin els tres? Sí, tienes que cantar hasta que si se giran, pero si no se giran, entonces no estás en el programa. Y vas a agafar a Manuel Carrasco, ¿por qué? Primero es muy guapo, después que es muy simpático, es súper humilde y canta muy bien. Y las letras de sus canciones llegan a... Sí, y per tant, como coach, muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué diuen els teus pares de tot això? Que están súper orgullosos de mí y que, bueno, tampoco se lo esperaban. No, doncs mira, millor, ¿no? Sí. Perquè tu què t'agradaria cantar, Carmen? Es que yo canto de todo. Yo puedo cantar castellano, catalán también puedo cantar, inglés es lo que más canto. Pero, sí. I algun artista de referència? Jessie J és mi ídolo. Nosaltres tenim, ja que estem parlant de tu, de la teva veu, que sense dubte va marcar moltíssim a La Voz Kids, perquè la teva veu impressiona, s'ha de dir, no és perquè et tingui aquí, però impressiona. Anem a veure't cantar, d'acord? Anem a veure a Carmen, aquesta santcoatenca de 14 anys, que com hem dit va ser una de les finalistes de La Voz Kids i en breu trauran disc, així que anem a veure a Carmen. Those walls are built, oh baby.
tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I find a way to let you in, but never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I have to break in, it's the risk I'm taking. I'm never gonna shut you out. Every room I'm looking out, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Carmen, ja t'hem vist cantar. Tu de gran ja m'has dit que t'agradaria dedicar-te al món de la música, no? Sí. Ho veus possible? Ho veus factible? Yo creo que sí, si me esfuerzo y trabajo por lo que quiero, yo creo que sí. Sí, no? Carmen, llavors clar, tu estàs estudiant ESO aquí a Sant Cugat. Què et diuen els teus companys de classe? Que para mí yo soy su ganadora, que yo tendría que haber pasado y que están súper orgullosos de mí. ¿Sí? Ahora debo ser la más popular. Bueno, sí. Sí, ¿no? Demanen autógrafos, fotos. Las peques. ¿Sí? Están todo el día cuando bajo por el patio. ¡Carmen, Carmen! Y bueno. Ahora más, seguramente te veurem dentro de poco en diferentes programas de televisión, ¿no? Sí. Televisión nacional. Creo que el sábado voy a qué tiempo tan feliz. A qué tiempo, amb la María Teresa Campos. Sí. ¿Et fa por, et fa respecte a tota aquesta part més promocional? No, a mi me gusta. T'agrada, no? Mucho, sí. Bueno, forma part del món aquest, no? I Carmen, et tornaries a presentar un altre concurs musical de televisió? No, no, porque es que ya llegar a la final y volver a ser otro... Doncs, Carmen, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada. Gràcies. Explicar-nos aquesta experiència que poca gent la pot viure i et desitgem moltíssima sort. Gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.